Muy buenas tardes, mis niños y mis niñas. Como pueden ver, estoy de nuevo aquí y le he venido a preparar un caldito trampeño para que coma rico. Y les voy a decir otra cosa, no es un caldito trampeño cualquiera. A lo mejor es un caldo diferente a los que ustedes hacen, pero bueno, les voy a dar los ingredientes. Primero que nada, tenemos el pollo. Ustedes han de decir, ay mamá, chulas patas, a mucha gente no le gustan, pero quiero que sepan que esto es el nutriente mayor. Nada más de verlo. Pero yo sé que a mucha gente le produce pavor. ¿Por qué creen que los coreanos usan tanto las patas de pollo y las de porco? Esto es lo que le da sabor al caldo, sí señor. Ahora las nuevas generaciones no les gusta, ¿verdad? Pero a mí me encantan, es más, de todo, es lo que más me gusta. Y le da muy buen sabor. Ok, para el caldo trampeño necesitamos pollo. Pueden hacerlo de pechuga de pollo, pero para mí, mollejitas, patitas, piernitas, muslitos. Y el ingrediente principal son los chiles. Es chipotle, previamente se limpia, se secan, se doran en aceite, tantito aceite y se doran. Pero dorados, no tatemados, si no, no sale. Y esto se le va a poner al caldo. Esto, el aguacate es algo muy principal para servir, ¿verdad? Emplatar, como le dicen. Yo no soy chef, ¿verdad? Pero se dice emplatar. Entonces, para servirlo. Y ya le pueden picar queso o cebollita. Yo sí le pico, a mi hija casi que eso no le gusta. Y para hacer un arroz de color, ¿qué es lo que necesitamos? Ah, perdón. Para el caldo trampeño se necesita cebolla y ajo. Se le va a poner ahorita en el caldo para que ustedes vean. Y para hacer un arroz de color se necesita tomate, ajo, cebolla. Eso se va a moler y una taza de arroz. Vamos a empezar a preparar bien el caldo. ¿Qué vamos a hacer? Vénganse para acá conmigo. Bueno, mis niñas, follow me, como dirían. Ya está hirviendo el agua, ¿verdad? Ya les había comentado que todo esto ya está limpio. ¿Qué vamos a hacer? Echar toda nuestra carnita. Y como les vuelvo a repetir, la pata es lo que tiene mayor concentración de vitaminas. Todo lo que es la menudencia también, pero a mí me encanta la pata. Me encantan las patas de puerco y los coreanos usan mucho eso. Y miren, miren los físicos de ellos. Son bien sanitos. Ok. Yo ahorita escogí pura pierna, pata, que mi hija no las come, la Nuri no, pero yo sí me las saboreo. Ahí está. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Vamos a dejar término de ebullición para quitar todo. Ahorita todavía no le voy a echar los condimentos. Hay que quitar todo eso, esas, ¿cómo le diré? Esa espuma. Sí, esas impurezas que sale del pollo. Y no lo voy a tapar, porque si no se nos riega, ¿verdad? Eso ya lo deben de saber ustedes, mis niñas. Como bien podríamos decir. Entonces, como dirían, ya empieza a soltar. Esa espumita no es buena, no es buena. En ningún caldo es bueno, hay que retirarlos. A ver, mis niñas, ustedes me van a platicar, voy a leer los comentarios de este video, me van a platicar si les gustó, si no les gustó. Yo ya tenía mucho que no salía, ya ven, me ausento. Pero quise venirle a hacerle este caldito a mi hija porque le encanta, le encanta. Entonces ahorita vamos también a preparar, ya previamente puse aquí el aceite para el arroz, pero vamos a moler lo que es tomate, ajo y cebolla. Miren, mis niñas, hay una cosa que nunca hacemos. Creemos que la licuadora va a hacer todo el trabajo. Debemos de, sea licuadora, sea una cosa de estas, ¿cómo se llaman, Uri? ¿Ninjas? Sí, es una ninja. Es una ninja, bueno. Hay que ayudarle y cortar, ¿verdad? La verdurita, no hay que ser, ¿verdad? Porque también la hacemos que trabaje de más, pobre. ¿Cuánto le estás poniendo para hacer el arroz? Para hacer una taza de arroz le pongo dos tomatitos para que salga rojito, ¿verdad? No exagerando. Entonces son dos tomates y le voy a poner 1 1/2 de ajo. Como podrán ver, no soy tan diestra aquí porque no es mi, ¿cómo se llama? No es mi cocina. A veces una extraña. Entonces le voy a poner un ajo, casi dos ajos. Y esto que sea para el caldín. Cuéntenme, mis niñas, qué se me habían hecho, porque yo pues a veces le leo tantito, ¿verdad? Aunque pues estoy bien sagatona, pero lo voy a leer.
Ahí que me andan diciendo, no sale mamachuy, pues ya voy a salir. Y le vamos a poner un cuarteloncito de cebolla. Ah, no, es este, ya lo tenía aquí. Esto va a ser para el caldo, ya la regué. Bueno, así se lo pongo al caldo. Entonces ya tiene aquí el tomate, el ajo y la cebolla. Ok, vamos a cerrar. Y a mezclar. Y a mezclar. Miren, mis niñas, aquí previamente yo ya había echado aceite y había frito nada más tantito los chiles. Entonces, por cuestión de tiempo, lo hice antes, pero aquí voy a echar esto, los excesos. Debemos de agarrar mejor un platito, ¿verdad? Para quitar los excesos nada más de esa espumita fea. Esa espumita fea que no es buena, no es buena. Entonces, por eso todavía no le pongo ni el ajo ni nada. Porque lo que hago es retirar todo lo sucio, todo lo sucio. Hay mucha gente, les voy a decir que para emplatar, lo sirven pero cuelan, para que no se vaya ni el ajo ni la cebolla. Entonces van colando. Esto lo vamos a tirar. Ahora sí, vamos a empezar a echarle los ajos. ¿Cuántos ajos? Acuérdense que les dije que eran 2 1/2. Ok. Y un cuarterón de cebolla. Nada más que pues, debía de haberlo dejado así como estaba, pero bueno. Luego se los retiramos, no hay problema. ¿Y qué le vamos a echar? Yo le pongo siempre, mis niñas, déjenme les voy a decir algo, sal y Knorr Suiza. Pero en este caso, Nuri usa mucho nada más el Knorr Suiza. Pero aquí sí es medio al tanteo. Voy a usar la que es la cucharita, una cucharada, bueno. Le vamos a poner, en este caso, 3. Y vamos a probar, ¿verdad? Porque no podemos, como les digo, hacerlo más así, ¿verdad? De que ensalarlo. Salarlo no, eso no es opción. Entonces, se le ponen 3. Ahorita vamos a hacer que reviente otra vez el hervor y retiro un poco más de esta natita, que es una natita que se le va formando. Pero ya quería echarle el Knorr Suiza para que vaya agarrando el saborcito, ¿verdad? Ahí está. Miren, hay que echarle los chiles para que vayan soltando. Los chiles ya les había dicho que los habíamos limpiado muy bien. Y con todo y venas, ¿eh? Con todo y las... No son venas, perdón, la semilla. Entonces, se pone para que ya vaya soltando. Y si ustedes olieran en el momento que los eché, el olor que tiene... Yo les voy a decir, nunca vas a ver un caldo igual con patas y con menudencias que un caldo que nada más le ponen pechuga. Bueno, la pechuga tiene buen sabor, pero no sabe como la pata. Eso sí se los puedo. Entonces, aquí se van a ir, como dicen, remojando los chilitos y soltando. Si ustedes olieran estos olores, son tan deliciosos, de verdad, tan sencilla que es este tipo de comida, pero muy sabrosa. Miren, mis niñas, ya ahorita está, ¿cómo se llama? Sazonándose. Es que estaba viendo el caldo que se me iba a regar. Está ahí adorándose. Entonces, ya que está doradito, se le va a poner, porque es un arroz de color, se le va a poner. ¿Qué pasa si no se dora bien el arroz? ¿Qué pasa? Que simplemente no va a salir del todo como lo queríamos, ¿verdad? Un arroz de color. Y aparte debe estar doradito. Debe estar doradito porque pues así es. Mira, ahí está. Perfecto. Aquí lo que sí estoy viendo que se desperdicia un poquito de tomatito. Entonces vamos a echarle un poquito de agua. Acabo se va a evaporar. Yo no acostumbro echarle agua a la licuadora, pero es que aquí como que se desperdicia mucho porque no es una licuadora. Esto no es una licuadora. Entonces, como dirían, necesitamos bajarle un poquito para caber ahí en el 2. O no, el low mejor, ¿verdad? Para que no esté tan arrebatado. No debe de ser tan arrebatado. Ahí lo vamos a dejar hasta que se consuma un poquito lo que es el tomatito. Y que ahora sí, como dicen, que se sazone, pero hay que moverlo. El tomate, el arroz de color hay que moverlo mucho porque si no se quema y no es parejo, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
el dorado que debe de tener, un poquito dorado. ¿Ya vieron? Ya se secó. Entonces, era una taza de arroz, se le ponen dos tazas de agua. Va una y van dos. ¿Qué más lleva el arroz? Pues bueno, el Nor Suiza. Gente que no usa Nor Suiza, pura sal. Ya es al gusto. Yo le pongo por una taza de arroz. En mi casa le pongo una cucharadita de esta cafetera de sal y otra de Nor Suiza. Pero en este caso le voy a poner las dos de Nor Suiza, porque aquí no tenemos mucha sal. Entonces, yo ahorita lo que vamos a hacer es que reviente el hervor y listo. Le vamos a dar unas meneaditas, lo vamos a tapar y le vamos a subir. Ahora sí le vamos a subir aquí. Que reviente el hervor. Se me olvida la palabra, mis niñas, me ponen nerviosa. Bueno, ahí está. Entonces vamos a dejar que reviente el hervor y ya lo dejamos. Nada más se le dan dos movidas y es todo. Ahorita volvemos otra vez. Hemos terminado, mis niñas. Entonces, ¿qué es lo que queda? Lo que resta, miren, así es como quedó. El caldito. Yo ya le di baje, amigos. De hecho, ya le dio baje Nuri. Pero así queda el caldito. Y, por ejemplo, no voy a servir lo que ustedes piensan, porque no les va a gustar. Pero a mí sí me gusta. Y ahorita me lo voy a comer. Se sirve el caldito. Le pueden poner aquí el aguacate, picado aguacate y picado bastante cebollita. Y aquí está el arroz. Y como pueden ver, Nuri ya le dio baje. Sí, ya le di baje. Estaba muy bueno. Les voy a decir una cosa. Son comidas muy sencillas, quizás, pero son comidas tan necesarias cuando uno no se siente bien o que está malito o algo. Como un caldo de pollo con verduras, pero bien hecho, sabe riquísimo. Entonces, lo que les puedo decir, que si lo hacen tal como yo les dije, con patitas, es otro sabor, la verdad. Se lo recomiendo. Y ahora sí, si les gustó este video, denle un like, no olviden suscribirse y acuérdense, el canal de Nunu. Bye, mis niñas, me dio mucho gusto volverlas a ver y pues espero hacer otra receta, pero con la Nuri. O con Quique. O con Quique. Dice que Quique es muy bueno para cocinar y la íbamos a hacer él y yo, porque yo le quería enseñar para que haga los caldos. Se nos fue a trabajar. Se nos fue a trabajar el muchachón. Pero va a estar bien contento con la comida. Pero quiero que sepan que me da gusto estar aquí otra vez en este de su canal. Un beso bien grande, mis niñas, las quiero mucho y no se olviden de darme un like. Gracias, mamá Chuy. Bye. Bye.